Consulado Argentino en Nueva York. La muestra cuenta con pinturas, collages y esculturas que están fundidas en bronce. El nombre de la muestra es La Travesía y un poco es la experiencia de vida desde mi niñez en Tucumán con lo que significa, ¿no?, vivir acá. Así que bueno, los invito a recorrerla y después voy a ir dándole algunos detalles de alguna de las obras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Mirante Arena, cónsul general adjunto de Argentina en la ciudad de Nueva York. Estoy a cargo de la Oficina Cultural. Es un placer en este marco, en esta nueva normalidad, poder recibir a Silvina Mirbaji, que abre un nuevo ciclo de exhibiciones en el Consulado General, a donde estamos tratando, en el contexto y las circunstancias y la imposibilidad de llevar a cabo el programa normal que teníamos previsto para este año, un nuevo ciclo y una nueva modalidad de galerías virtuales. Silvina es una talentosa artista oriunda de Tucumán, en la República Argentina, reside en Boston, y nuestra idea es acompañar, ayudar y abrir el espacio, como decimos siempre, de esta plataforma que es el Consulado General y las salas y el auditorio que tiene, como una forma de apoyarlos y acompañarlos, en este caso, artistas residentes en el área del noreste de los Estados Unidos. Vamos a hacer una recorrida virtual junto a ella para que les cuente un poco sus obras. Van a poder ver otra muestra virtual sin nuestra presencia y esperamos que sea de agrado a todos ustedes. Así que Silvina, te agradecemos especialmente por abrir este nuevo espacio y la sala es tuya y la audiencia también. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo y es un placer poder estar exponiendo acá. Así que muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad de los artistas argentinos de poder mostrarnos y poder expresarnos en esta época tan difícil. Es realmente muy importante para nosotros tener lugares para mostrar en este momento que todo está siendo, ¿no?, virtual. Uh-huh. Así que muchísimas gracias. Un placer. ¿Tu obra? Bueno, mi obra es yo estudié en la licenciatura en la Universidad Nacional de Tucumán, que tenía una formación excelente, y hoy estando como educadora acá en el Museo de Bellas Artes en Boston y a su vez como escultora, me doy cuenta cuán fuerte y cuán importante fue mi educación en Argentina, de la cual estoy muy orgullosa. Y bueno, esta muestra es una mezcla de lo que son las pinturas collage, en este caso, que ustedes pueden ver, que pinto con acrílico, pero a su vez elementos que mapas antiguos y elementos de origami y algunos recuerdos de cosas de la niñez y imágenes se mezclan todas juntas en una pintura. ¿Separada? Sí. ¿Tiene que ver con tu niñez, con tus raíces? Tiene que separar, tiene mucho que ver con mis raíces. Mis abuelos de lado paternos son y de Turquía, y bueno, todo lo que ellos me transmitieron a través de los cantos y de las costumbres se vuelca en mi trabajo. Yo les quiero decir que muchas veces a mí no me gusta decir de qué se trata, porque la gente, me gusta mucho más que el espectador encuentre, digamos, sus verdades adentro de mi cultura. Pero bueno, tiene mucho que ver, como les decía, esta travesía que tiene que ver con esa mezcla de lo que significa hoy en día, que en una hora tuya pasan por tu cabeza recuerdos de tu niñez, cosas de los inmigrantes que están viviendo acá, situaciones personales, y todo eso se te va mezclando y bueno, uno va creando en base a, ¿no?, a esas sensaciones que todo el tiempo uno va sintiendo. ¿Qué te llevó a esta sinergia entre obra, el cuadro, el canvas y el cultivo? Bueno, yo hice la licenciatura y me recibí como escultora. Siempre me gustó mucho la tridimensión. También creo que se mezcla que en una época quise ser bailarina, empecé muy tarde, entonces me parece que volqué un poco en la escultura esa, ¿no?, esa pasión por lo que es el movimiento y la danza. Y cuando llegué a Boston, y pasando los inviernos muy blancos, extrañando mis colores tucumanos,
tucumanos empezaron a surgir todas estas culturas. Así que creo que fue un poco más por la necesidad de incorporar el color, que en el caso de la escultura se veía un poco más limitado, ¿no? Porque el bronce uno puede darle diferentes pátinas, pero bueno, me faltaba ese el color viendo sí, el invierno blanco por mi ventana. Y así es como van surgiendo, digamos, estos tipos de trabajos. Mi hija está muy involucrada con la música y creo que ahí un poco se me dio, digamos, el tema de los músicos y del violín, o sea, siempre también relacionado con las artes. Lo que es interesante de las esculturas en este caso, esta escultura tiene lo que uno usa para poner abajo de las tortas, que acá le llaman el boli, porque todas cosas que son orgánicas se pueden fundir en bronce. Entonces muchas veces juego con elementos, digamos, que tengo alrededor. Esculturas como la que tenemos allá atrás, tiene, que ahora después la vamos a ver, tiene un sunflower, un girasol. Y bueno, y estas también te digo, son reminiscencias de todo lo que hemos tenido acá, un periodo muy terrible de relación con lo que pasa con los inmigrantes, ¿no? Y creo que en ese momento surgieron muchas de mis culturas que tenían que ver con lo que es la casa y el exilio y lo que significa para uno, ¿no? El hogar y lo que significa el estar por ahí afuera. Entonces, muchas de estas pinturas que no tengo toda la serie acá surgieron en ese momento, ¿no? Bueno, estas son más nuevas, que también son como una mezcla de cosas que muchas veces no tienen más asociación. Prefiero, cuando yo empiezo una pintura, no sé exactamente a dónde va a terminar, no sé exactamente qué elemento va a tener en el medio. A veces empiezo con una idea y termino con otra completamente diferente, porque los colores te van diciendo otra cosa y te van diciendo otra cosa, y por ahí la dejan la pintura una semana y volví a la semana siguiente y ya la ves totalmente distinta y querés, ¿no? La misma, es como un ida y vuelta, es como un diálogo. Entonces, por ahí es como te digo, nunca sé en qué va a terminar. Tu paleta, justamente, de ida y vuelta, porque vemos que hay una juxtaposición de colores muy fuerte, muy vivos. Sí. Cuando volcás tu imagen, paleta de colores, ¿ya tenés colores predeterminados o surgen espontáneamente en este feedback que te encuentran? Surgen espontáneamente en el feedback. Me doy cuenta que después de un tiempo es como que uso determinados colores que los voy repitiendo, pero no es algo que racionalmente lo elijo. Es algo que naturalmente tengo la necesidad de plasmar, ¿no? Y muchas cosas que me llegan en los correos, por ejemplo, las banderas esas cosas terminan, o papeles de música, terminan siendo incorporados dentro de las pinturas de alguna manera, jugando un juego totalmente diferente. O sea, permitís tus raíces, la cotidianidad de tu vida, experiencias propias, todo eso en un collage. Exactamente. Creo que la gente, a mí me cuesta mucho poner en palabras lo que hago, pero creo que hay Estas son las otras dos esculturas que mencioné. Por ejemplo, la escultura que viene allá en la esquina tiene un girasol. O sea, empezó surgiendo de la base del girasol, y como el girasol es orgánico, uno puede, digamos, mezclarlo, sumergirlo en la seda y después fundirlo en bronce. Así que bueno, y acá tenemos más músicos, digamos. La música que representa. La música, sí, y la danza. La música y la danza. La música y la danza todo el tiempo. Creo que, sobre todo en esta época, en todas las épocas, como que alimentan el espíritu, ¿no? De una manera, en periodos difíciles, es como que nos enriquecen. Y nos nutren. Así que agradecida a poder tenerlos. Nosotros. Así que los esperamos. Acompáñennos, síganos en las redes sociales. La actividad será virtual, pero será intensa. Agradecemos nuevamente a Silvina Mirraji por darnos esta posibilidad en esta primera galería virtual, y quedamos a disposición, como siempre, de todos ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.